hacemos inconscientes del tiempo. La forma más sublime de vivir el carpe diem. Es curioso, pero creo que no me equivoco al afirmar que los primeros momentos de conciencia del tiempo en los niños es desear que este pase veloz para llegar pronto a la edad adulta. No sienten nostalgia por el pasado. Nos hacemos adultos y nos hemos olvidado de vivir como niños. Son tantas las obligaciones, los quehaceres en el día que conscientes ya del transcurrir del tiempo y de que nuestros días están contados, podemos llegar a temer que no tengamos tiempo para realizar nuestros pequeños o grandes sueños. Añoramos tiempos del pasado y tememos lo que no conocemos, nuestro futuro. Hay momentos en los que sentimos que el tiempo se nos escapa, como arena fina entre los dedos. Deseamos días de más horas para poder hacer aquellas cosas que nos hacen sentir bien y sentimos el tiempo como una maldición. Si pudiera detener el tiempo, no hay día que no tengamos ese pensamiento. Pero si eso fuese posible, yo no estaría aquí. Mis padres antes que yo y antes que ellos, mis abuelos, ya lo habrían hecho. El tiempo permite los cambios. Hace realidad el sueño de los niños, que seamos felices al recordar momentos del pasado, que tengamos ilusiones y que disfrutemos de este momento como del mayor presente que se nos puede regalar. Hagamos gustosos la entrada a una obra de teatro o los pasajes para un viaje, y lo hacemos por adelantado, antes de haberlo disfrutado. Nuestro final personal es el precio que hay que pagar por haber tenido la ocasión de atesorar durante años recuerdos y experiencias únicos. Sin el transcurrir del tiempo, nada habría sido posible. No es, en ningún caso, una maldición. Él hace posible nuestra conciencia, hace posible que elijas tu camino, que saborees un buen café con tus amigos, que veas crecer a tus hijos, te conviertas en un cofre de tesoros por todo lo vivido.
vivir cada instante conscientes de que es un regalo, un presente que se nos da, para que rompamos el envoltorio y juguemos sin pensar en si habrá más regalos.